país entero tras el atentado contra la vida de Donald Trump. El intento de asesinato fue captado por las cámaras y las reacciones de todo el panorama político no se han hecho esperar. Son las palabras del presidente Joe Biden, quien se dirigió a la nación hace apenas, bueno, esta tarde, para hablar del atentado y lo que está haciendo el gobierno ante este acto de violencia. Muy buenas noches, les saluda Víctor Cordero. Ya casi termina el 14 de julio y domingo, y en nombre de todo el equipo le damos la bienvenida y le agradecemos por su sintonía. Tenemos mucho que repasar, ya sea desde el ámbito político hasta también el deportivo, el fútbol. Le cuento que las autoridades lo están manejando como un intento de asesinato, mientras el expresidente Donald Trump daba un discurso